Si te murieras hoy, estás 100% seguro que irás al cielo. Sí puede ser. Todo cubierto en este video vendrá de la palabra de Dios. Cuando termine este video, podrás estar seguro de tu salvación. La Biblia dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia dice que puedes estar seguro que tienes vida eterna. Dios dice que es simplemente por creer en Jesucristo. El versículo más popular del mundo dice lo mismo. En Juan 3:16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús no nomás quiere decir que crees que Él existió. El diablo cree que Él existió. Creer en Jesús no nomás quiere decir creer en Él como en Santa Claus. Eso no puede salvar a nadie. Creer en Jesús quiere decir poner toda tu fe y confianza en Él. En Efesios 1:13, la Biblia dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Notaste que en este versículo la palabra confiar y creer son sinónimos? La razón es porque en el contexto de salvación, los dos quieren decir lo mismo. El evangelio quiere decir buenas noticias. Y las buenas noticias es que podemos ser salvos del infierno simplemente poniendo nuestra fe en Jesús. Para de verdad confiar en Jesús, hay unas cosas que necesitas entender. Es importante que expliquemos primero las malas noticias para que entiendas de qué nos está salvando Jesús. Número 1. Todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que un pecado es cuando quebramos la ley de Dios, y todos somos culpables en esto. Número 2. Lo que nos merecemos por nuestro pecado es el infierno. La Biblia dice en Romanos 6:23a, porque la paga del pecado es muerte. Como todos somos pecadores, todos nos vamos a morir. Después de esto, la Biblia dice que nomás hay dos opciones, el cielo o el infierno. No hay purgatorio. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Si no tienes tus pecados perdonados y tus pecados no están lavados con la sangre de Jesús, irás al infierno. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos nos incluye a todos, a todo el mundo. Pero eso es el punto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
Pero ahí no se acaba el versículo. La Biblia dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con su corona de espinas, en esa cruz, murió Jesús. Derramó su sangre. Fue sepultado y al tercer día resucitó, enseñando que Él era el Hijo de Dios. No hay nada que podamos hacer para ser salvos en nosotros mismos. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Para algo ser un don o un regalo, eso quiere decir que alguien más tuvo que pagar por eso. La salvación es un regalo porque Jesús pagó por eso en la cruz. Nadie va al cielo por lo que ellos hacen. Si fuera así, podrían gloriarse ellos. Pero la verdad es que toda la gloria y la honra es de Jesús y lo que Él hizo en la cruz, no nosotros. Obras después de salvación son bien importantes, pero tienes que ponerlas en su lugar apropiado. Hay varias razones por qué deberíamos de hacer buenas obras después de ser salvos. Número 1. Nuestras buenas obras le enseñan a Jesús que lo amamos. En Juan 14, 15, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 2. Nuestras buenas obras recibirán bendiciones y recompensa. En 1 Corintios 3, versículo 14, dice la Biblia, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificado, recibirá recompensa. Hacemos buenas obras para enseñarle a Jesús que lo amamos y queremos bendiciones y recompensa, pero nuestras buenas obras nunca nos llevarán al cielo. Solamente Jesús nos puede salvar. La Biblia enseña que una vez salvo, siempre salvo. La Biblia dice en Romanos 6:23b, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como este regalo es eterno, eso quiere decir que este regalo nunca se expirará y Dios jamás te lo va a quitar de ti. Si cometiéramos un pecado y Dios nos quita esa salvación, eso no fuera eterno, eso fuera temporario. Para ser eterno, necesita durar para siempre. En otras palabras, si pecamos, Dios nos disciplina en este mundo, pero jamás nos va a sacar de la familia de Dios. Cuando una persona pone toda su confianza en Jesús y lo recibe como su Salvador, Él automáticamente va a ir al cielo cuando se muera. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si has llegado a este punto del video y quisieras nacer de nuevo en la familia de Dios, por favor permítenos que te ayudemos. Necesitas entender que Jesús murió en la cruz y que resucitó físicamente de la tumba, enseñando que Él era el Señor. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesar quiere decir reconocer. ¿Reconoces que Jesús es el Señor? Eso quiere decir que Él es el Mesías, el elegido. Él es Dios y Él es el único que te puede salvar. Él comprobó esto cuando resucitó de la tumba. En Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice en Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Usted cree en tu corazón que Jesús resucitó de la tumba y que Él te puede salvar? Simplemente si le pides poniendo tu fe en Él. Por favor, permítenos ayudarte a invocar el nombre del Señor con una oración. Señor Jesús, necesito que me salves porque no me puedo salvar a mí mismo. Estoy confiando solo en tu sangre para lavar mis pecados y no en mis buenas obras ni en mi religión. Por favor, perdona mis pecados y sálvame del infierno. En la mejor manera que yo sé, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Gracias por la vida eterna. Amén.